Muy buenos días, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que bien. Y voy por aquí con unas reflexiones, esta vez frases, cuatro frases cortas. Una dice así: no jures durante la prosperidad. No tomes decisiones durante el pesar. Y no contestes durante un enfado. Creo que se entiende perfecto, ¿verdad? En todos los casos, incluso en la prosperidad. Cuando estamos en una situación emocional equilibrada, sino de excitación, ya sea por alegría, por lo que sea, no estamos en las mejores condiciones de jurar algo o de decidir tampoco. Vamos a otra frase. Se necesitan 2 años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar. ¿Cuánto nos cuesta, no? Muchas veces mantener la palabra adentro. Es muy lindo expresarse y es muy lindo poder decir lo que uno piensa al otro. Pero muchas veces hay que aprender a callar, porque cuando la otra persona no está en condiciones de entender, también el otro se emociona y a veces está en un momento como el que hablamos antes, ¿no? De enojo o de demasiada excitación por algo, y eso no son momentos ni para hablar, ni para decidir, ni para jurar, ni para nada. Cuando estamos con una emoción fuerte, disfrutemos la emoción si es positiva, si es negativa, tratemos de alejarla, pero no hagamos nada que pueda dañar o nada que pueda dañarnos. Vamos a otra. La amistad mejora la felicidad, disminuye la tristeza. Porque a través de la amistad se duplican las alegrías y se dividen los problemas. De esta manera, también los considero a ustedes, mis amigos. Muchas veces compartiendo por aquí, multiplicamos las alegrías y disminuimos las tristezas. Díganme si no es así. Tanto el que está de este lado creando un video como ustedes que lo reciben también. Así es, hay una cierta amistad entre nosotros, aunque no nos veamos, porque estamos compartiendo sentimientos y nos sentimos acompañados. O el último, el día que aprendas a perdonar tus propios errores, podrás perdonar a quien más te ha herido y comprenderás que tal vez más daño hiciste tú y ese alguien no te ha perdonado. Bien, el perdón, una cosa que hay que ejercer, que también a veces cuesta y que se confunde. Porque a veces la gente dice, no, yo no voy a perdonar. Y en realidad lo que está diciendo es, no voy a olvidar. Obviamente no tenemos que olvidar el daño, porque el daño algo nos enseñó y algo nos dijo de esa persona. A veces también no es lo que nos dijo de esa persona es momentáneo, tampoco es para siempre. Pero si llega a ser para siempre, simplemente con entenderlo alcanza. Cuando no perdonamos, el daño nos lo hacemos a nosotros mismos. El rencor enferma y envenena. Por eso hay que perdonar. Bendiciones, amigos. Los dejo por aquí disfrutando de lo que queda del videito. Sean felices y tengan un hermoso día.